poco cuáles son las fases de una investigación. Hemos hablado de que se recogen los restos óseos en excavación, minuciosamente, para que no se pierda ningún detalle. Y imagino que lo recepciones aquí. Sí, empezando por la parte del trabajo de campo, realmente lo que hay que hacer en el campo es documentar bien cuáles son las características de cada enterramiento. Porque eso es lo que nos va a dar una dimensión más aplicable al estudio de las culturas antiguas y de las sociedades antiguas. Realmente las evidencias sociales no están en el esqueleto, sino en la situación que tiene el esqueleto en el campo y su relación con los elementos del enterramiento y los elementos de ajuar. Ahí es donde nosotros podemos hacer una valoración de la sociedad, de qué era lo que aquellos individuos del momento concreto que fuera pensaban alrededor de la muerte, cómo enfrentaban ellos la muerte y qué eran las características con las que ellos realizaban eso que llamamos el hecho funerario. Ese estudio es una parte fundamental. Documentar eso bien es importantísimo y, de hecho, pues en este personal que te he dicho formamos parte del laboratorio, hay gente que tiene mucha experiencia en el trabajo de campo, que ha participado en muchas excavaciones, que ha levantado muchos individuos y sabe perfectamente cuáles son esos datos que hay que tomar. Una vez que todo eso está hecho y está bien documentado, lo que hacemos es venir aquí al laboratorio, trasladar los restos y ya pues empezamos a trabajar con estas cosas que veis por aquí. Pero vamos, lo primero fundamental de todo es preparar colecciones, y para prepararlas lo primero que hay que hacer es limpiar. Entonces, si quieres, pasamos a qué es lo que tenemos. Una vez que limpiamos los restos, pues los dejamos secar hasta que secan completamente aquí, y ya con los restos limpios nosotros podemos observar perfectamente la superficie de cada hueso. No solo de los huesos, sino también de los dientes, que tienen mucha información sobre el modo de la vida de los individuos y cómo estos individuos se relacionaban con el ambiente. Una vez que ya toda la limpieza está terminada, pues hay varias tareas que es imprescindible hacer. La primera es la determinación de la del sexo, perdón, saber si los restos pertenecían a un individuo masculino o a un individuo femenino. Eso es muy fácil, bueno, relativamente fácil, con los restos adultos, y prácticamente imposible con los restos infantiles, que todavía no han desarrollado las características sexuales secundarias que nos diferencian a hombres y mujeres desde un punto de vista macroscópico. A la hora de sexarlos, ¿también nos referimos a huesos en concreto? Sí, por supuesto, vamos a ver. La gran diferencia que podemos establecer entre hombres y mujeres tiene que ver con un aspecto fundamental de nuestra vida, que es la reproducción. Los hombres no damos a luz, los hombres no tenemos esa responsabilidad desde el punto de vista de nuestro ciclo vital, y las diferencias claramente entre hombres y mujeres donde se encuentran es en la cintura pelviana, en la estructura que está más relacionada con ese proceso de la gestación y del nacimiento. De manera que donde miramos habitualmente es en estos huesos, que son los coxales. Este es el hueso coxal del lado izquierdo, con su estructura tridimensional bastante compleja, pero voy a ver si soy capaz de articularlo con el hueso sacro y con el otro coxal del otro lado. Esto sería una cintura pelviana, y este gran volumen que queda dentro es el canal del parto. El estudio de las estructuras que rodean a este canal del parto es el que es fundamental para intentar proponer si el esqueleto que tenemos delante es el de un hombre o una mujer. Si queréis, os lo puedo enseñar en un gráfico, que es mucho más fácil que así sujetándolo. Mirad, aquí tenemos una imagen que representa la forma que tienen un coxal masculino y un coxal femenino. A la izquierda está el masculino y a la derecha el femenino. Arriba tenemos la vista anterior o la norma posterior, y debajo tenemos la norma superior. Sobre todo en la de abajo, en la norma superior, se aprecia perfectamente que la dimensión de ese orificio del canal del parto es mucho más grande a la derecha, que es donde está el espécimen femenino, que a la izquierda, que es el masculino. ¿Y canal de parto tiene ambos sexos? Estructura similar como canal del parto, sí. Lo que pasa es que en un sexo sí funciona como canal del parto y en el otro no tiene esa función. Con una particularidad, además, en alguna investigación que hemos hecho aquí en nuestro laboratorio, nos hemos dado cuenta de que este cambio de dimensión entre hombres y mujeres es independiente del tamaño. Las mujeres son mujeres, sean grandes o pequeñas, disponen de un canal del parto amplio, que permite el fenómeno del nacimiento con cierta facilidad frente a si ese acontecimiento se tuviera que dar en un hombre. De manera que parece que primero se es mujer antes de ser grande o pequeña. Claro, todo esto tiene que ver con condiciones que son muy antiguas en la historia biológica de los humanos, cuestiones como el bipedalismo.
cuestiones que influyen evidentemente, que es el gran volumen encefálico que tenemos los humanos. Hay un momento en el que nuestro cráneo y nuestro encéfalo no dejan de crecer al mismo tiempo que los individuos de nuestra especie están cambiando de modo de locomoción. Eso lo que acaba provocando es que haya un conflicto, es lo que llaman algunos el dilema obstétrico. El dilema obstétrico es ese equilibrio entre cuánto nos puede crecer el encéfalo y cuál es el límite de tamaño que puede pasar por el canal del parto de una mujer de nuestra especie. Supongo que al fin y al cabo es la razón por la que se dice que los seres humanos cuando nacen son bastante prematuros en comparación con otros. Somos inmaduros, claro, la solución evolutiva que parece haberse consolidado en nuestro linaje es nacer muy temprano. Entonces nosotros cuando nacemos somos seres absolutamente desvalidos. Los humanos frente a otros vertebrados, otros cuadrúpedos que están correteando a los 10 minutos de nacer, nosotros tardamos mucho tiempo en ponernos de pie, mucho tiempo en sujetarnos, porque no tenemos la maduración del esqueleto que correspondería a otro mamífero, otro vertebrado de nuestro tamaño en el momento del nacimiento. Es una solución, un compromiso evolutivo, nacer bastante más temprano y luego mantenemos una tasa de crecimiento enorme del estilo del crecimiento a tasas fetales durante por lo menos todo el primer año extrauterino. Es decir, que digamos que nacemos todavía en algo como un estado fetal y mantenemos el estado fetal, pero extrauterino, durante un periodo dilatado. Bueno, se ve bastante claro, pero entiendo que la diversidad de individuos es bastante grande y habrá individuos masculinos que tienen la pelvis más ancha o más estrecha y mujeres también que tendrán la pelvis más ancha o más estrecha. A la hora de determinar el corte donde decimos es que este hueso que tengo yo aquí se lo voy a asignar a uno de los dos sexos, ¿cómo procedéis? ¿Tenéis tablas? ¿Tenéis gráficos? Ahora mismo usamos métodos probabilísticos. Como en muchos otros fenómenos naturales, acudimos a la probabilidad. Realmente, a partir de una serie de dimensiones, los métodos que utilizamos ahora en investigación nos dicen cuál es la probabilidad de acertar o equivocarnos cuando afirmamos que un esqueleto es de un sexo u otro. Por encima del 95%, o incluso nosotros lo rebajamos muchas veces al 90% de probabilidad de acierto, nosotros nos atrevemos a poner ese sexo como sexo. Es una estimación, desde luego, pero nos basamos en un método probabilístico. Ese método está basado en más de 4.000 esqueletos procedentes de 4 continentes, todos con sexo conocido. Y se calcula la probabilidad a priori y por métodos de estadística bayesiana nosotros podemos calcular con las medidas que tenemos en un hueso concreto si lo que correspondería es aceptar o desmentir la hipótesis de que sea masculino o femenino en función de probabilidades. Por encima del 95% de probabilidad lo damos como seguro. ¿Y esto está recogido en algún tipo de protocolo? Sí, estos son, claro, trabajos de investigación. Incluso, es más, este trabajo concreto del que os estoy hablando es un trabajo que dispone además de un software específico. Es decir, que hay un software a libre utilización de los usuarios que se descarga de internet simplemente registrándose y dando noticia de quién es la persona que lo descarga y el uso que le va a dar, y dispone de la herramienta para utilizarla en todas sus investigaciones. Es decir, tenemos ya bastantes recursos que son muy útiles para hacer este tipo de trabajos. Aparte del coxal, ¿qué más se puede utilizar para determinar si un esqueleto pertenece a un hombre o a una mujer? Pues, por ejemplo, sabemos que funcionan relativamente bien las ecuaciones discriminantes que se aplican a las anchuras de algunas articulaciones, por ejemplo, la anchura de la rodilla. El problema que tienen este tipo de análisis, que son del tipo que llamamos desde el punto de vista estadístico análisis discriminantes, es que no son extrapolables de unas colecciones a otras. Entonces nosotros necesitamos un gran número de individuos, calcular el método y aplicárselo a los individuos de la misma colección que no nos han servido para calcular el método. Pero es difícil que en la variabilidad humana actual nosotros calculemos un método en una población muy particular, pongamos por caso la población española, y podamos aplicar ese mismo método o esas mismas ecuaciones discriminantes a todo lo largo y ancho de este mundo. Tenemos poblaciones africanas, de África Central, de gente más alta, de gente más baja, tendríamos masáis, tendríamos pigmeos, tendríamos un montón de poblaciones muy diversas a las que sería difícil que nuestras ecuaciones discriminantes se adaptaran bien. De manera que la utilización concreta de los análisis discriminantes va destinada a la misma población sobre la que se han calculado. La aplicación universal no está demostrada de manera correcta. ¿Y a partir del cráneo, de la cabeza, no se puede determinar el sexo? A partir del cráneo se puede determinar el sexo cuando no queda más remedio. Nuestras investigaciones nos han llevado a calcular que no más allá del 70% de fiabilidad tendría ningún método basado en la forma del cráneo.
tenemos que pensar que una probabilidad del 50% la obtenemos tirando una moneda al aire y que en el coxal podemos llegar, como hemos planteado, al 95% de confianza. Un 70% significaría que nos podemos equivocar 3 veces de cada 10 y probablemente no sea lo más adecuado. Realmente, si nosotros queremos hacer algún estudio basado en el sexo de los individuos, tendremos que asegurar primero que el sexo está bien determinado. Entonces tenemos que ceñirnos a aquellos individuos en los que podemos usar ese tipo de metodologías, como he comentado en la parte del sexo, probabilísticas, que nos dicen cuál es el riesgo que tenemos de equivocarnos cuando proponemos una cosa u otra. Entonces tenemos que estar bien seguros. Para calcular algo en función del sexo, tendremos que estar bien seguros del sexo. Yo lo pregunto también porque ahora cuando se recogen nuevas colecciones, se hacen levantamientos de enterramientos, obviamente se recogen todos los huesos, pero esto no es lo que siempre se ha hecho. Históricamente, ¿no? Tengo entendido que hay muchas colecciones que lo único que se conservaba era el cráneo. Y el estudio que actualmente queramos hacer sobre estas colecciones, lo único que tenemos para trabajar es el cráneo. En la antropología física, y bueno, creo que se ve en algún momento de alguna de las clases, hay cierta fascinación por el cráneo durante un periodo muy grande. De hecho, hay toda una etapa de la antropometría, que es la época de la craneometría, en la que hay una inclinación a medir cráneos. Y se da la imagen del antropólogo, que es alguien que va midiendo cabezas por el mundo con el compás de espesor, con esas herramientas que tenemos. Y eso, claro, pues corresponde al final del siglo XIX y los principios del siglo XX. Hay un momento a partir del cual las colecciones de cráneos dejan de tener interés, porque el cráneo, bueno, pues sirve para lo que sirve, pero en el momento servía también para interpretar una realidad que nosotros restringíamos en una serie de tipologías al estilo racial, aunque no sea un término que a mí me guste utilizar. Pero realmente sí, lo que queríamos era diferenciar grupos humanos a partir de las características del cráneo. Y el cráneo, como digo, tiene la precisión y la fiabilidad que tiene. Entonces, hoy por hoy, con la grandísima diversidad que tenemos, y aprovechando, pues que ya hemos tomado conciencia que no solo el cráneo es importante. Claro, el cráneo en la época es la estructura donde se aloja el encéfalo, que es el órgano que en el fondo acaba siendo responsable de nuestras capacidades intelectuales. Por lo tanto, es normal que produjera cierta fascinación. Pero hoy sabemos que no solo el cráneo es importante, todo el esqueleto es importante. Así que hoy por hoy tenemos la suerte de que las colecciones están formadas por individuos enteros. Claro, hay muchas colecciones antiguas de las que no hay datos más que los que se recogieron en el momento. La segunda parte sería la estimación de la edad de muerte. La estimación de la edad de muerte nos da, con la determinación del sexo, una de las grandes fuentes de información, que es la del posible estudio demográfico de esos grupos humanos. ¿Cómo se morían las poblaciones? Generalmente lo que observamos es que la mortalidad no ha cambiado mucho en los últimos cientos o miles de años hasta tiempos muy recientes. Y la gente se moría siempre más o menos de la misma manera. O de muy jóvenes, justo en el momento del nacimiento, después del nacimiento, que es cuando más en riesgo estamos, o una vez que ya pasada la fase de juventud y de primera madurez, la gente ya acababa su periodo de ciclo vital. Pero la mortalidad es muy semejante en todas las poblaciones, en España incluso hasta el primer cuarto del siglo XX. El primer cuarto del siglo XX hacia atrás prácticamente no cambia nada. Cuando realmente cambia la manera de morirnos es en tiempos muy, muy, muy recientes. Bueno, te comentaba antes que la determinación del sexo es mucho más fácil en individuos adultos que en individuos no adultos. Pues con la edad tenemos justo el efecto contrario. Es mucho más fácil en los individuos jóvenes que en los mayores. Una vez que nosotros nos hacemos adultos, el único cambio que vamos teniendo con el tiempo en nuestro esqueleto es todo lo que tiene que ver con los fenómenos degenerativos. Pero durante la etapa que somos todavía no adultos, que estamos en crecimiento y desarrollo, pues el crecimiento y desarrollo de nuestra especie lo conocemos bien por experiencia directa. De manera que tenemos patrones, como este que es el de erupción y calcificación dental, uno de los más utilizados en la literatura, que nos permite comprobar cómo se parece a un estado concreto, de una edad concreta, el espécimen que tengamos encima de la mesa. Esto es un fenómeno bastante constante en todas las personas, aunque con cierto rango de variación, como se aprecia que, bueno, pues hacia los 8 o 9 años hay más o menos 2 años de margen de error, el respeto de la propia variabilidad individual, pero nosotros podemos asignar a cada uno de nuestros individuos a estos grupos de edad. Es mucho más fácil determinar el sexo de los individuos adultos y estimar la edad de los individuos no adultos. A partir de estos parámetros que comentaba, edad de muerte, sexo y talla, pues ya tenemos todo lo necesario para dar el salto a esa dimensión poblacional.
Aquí os he buscado un ejemplo entre los casos que tenemos aquí. Aquí tenemos una mandíbula de un individuo muy jovencito en el que todos los dientes todavía son dientes de leche, y aquí tenemos el segundo molar de leche en erupción y aquí tenemos el primero ya erupcionado. En el mismo lado está paralelo. Hay muchas piezas que faltan porque se han perdido con los años de enterramiento. Entonces tendríamos que buscar aquí en el patrón en qué momento nuestro primer molar de leche ya está completamente erupcionado y el segundo, aunque está calcificado, está formado, no ha empezado a erupcionar. Probablemente, así a primera vista, esto correspondería a algo parecido a este estado que tenemos aquí, hacia los 2 años. El primer molar está erupcionado del todo y el segundo está a punto de erupcionar. Probablemente deberíamos retroceder un poco hacia el año y medio de vida. El canino no está erupcionado por completo, igual que lo tenemos aquí. El primer molar sí y el segundo molar está a punto de empezar a aparecer. Ya tenemos aquí la cripta que va a corresponder al siguiente diente en el orden, que es el primer molar ya permanente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tuviera que elegir a qué grupo de edad asignar a este individuo, propondría que está alrededor de los 18 meses. Entonces, a la hora de determinar ya con una investigación completa de todo el esqueleto la edad, tendríamos, por ejemplo, esta mandíbula como primera variable, donde podríamos más o menos asignarla a los 18 meses, y luego con otros huesos tendríamos gráficos similares, donde también podríamos asignar una edad, y luego se juntan todos, se cotejan todos los variables para... Con respecto a la edad, apreciamos muchas veces en las investigaciones que la utilización de más métodos no nos lleva necesariamente a una determinación de la edad más precisa. Si tenemos que elegir un método, darle prioridad a algún método, siempre para el sexo en los adultos la prioridad la va a tener el hueso coxal por la cadera y ese compromiso funcional del que hemos hablado antes, y para el desarrollo o para el crecimiento o para las etapas no adultas va a ser la aparición de las piezas dentales, el desarrollo de las piezas dentales. Si están estos criterios, el resto tienen un papel secundario. Solo si no existe alguno de estos dos elementos en los que fijar la atención, pasaríamos a utilizar otros restos. De esa manera, nosotros podemos estudiar cualquier otro resto en función de la edad de la mandíbula o cualquier otro resto en función del sexo del coxal. Y nos aseguramos que la información está completamente aislada. Desde un punto de vista metodológico, sería lo correcto para el trabajo científico. Bien, ahí tenemos dos parámetros. El tercer parámetro que tendríamos que tener en cuenta es la determinación de la talla de los individuos, cómo eran de grande. Y para eso utilizamos fundamentalmente la longitud de los huesos largos. Y tenemos un fémur. Fémur, si yo me lo puedo colocar en la posición anatómica que me correspondería a mí, este es el fémur del lado izquierdo. Bien, pues el fémur tiene la característica, como el resto de los huesos largos, la tibia y el peroneo, en los brazos, el húmero y el cúbito del radio, de ser prácticamente paralelos al eje de la estatura. Con lo cual hay una correlación muy grande entre el tamaño de los individuos y la medida de sus huesos. Basándonos en colecciones o en poblaciones de las que tenemos estos datos, utilizamos ecuaciones de regresión para relacionar la longitud de los huesos con el tamaño de los individuos y así poder estudiar, por ejemplo, el dimorfismo sexual en tamaño. Habiendo hecho una determinación del sexo y una estimación de la talla, estudiar cuál es la tasa de dimorfismo. Esos tres son los datos individuales fundamentales, pero como te decía, lo que nos interesa a nosotros es la dimensión poblacional. Recuerdo que en alguna de las últimas clases del último bloque mencionabas que el estudio de las razas o de los rasgos raciales, que lo llamaban del ancestro, es algo que a día de hoy todavía se propone, y mencionabas en alguna clase que tenías tus dudas si ya es difícil determinar el sexo y solo hay dos opciones en un cráneo, que hay gente que decía poder determinar incluso la condición racial o... Sí, los estudios del ancestro. Ahora algunos lo han traducido eso al castellano como ancestría, un término que realmente no existe en el diccionario. Yo en principio creo que es muy difícil, pero mi visión no es única. Habría otros especialistas que aquí al lado mío afirmarían lo contrario. Dirían que ellos pueden diferenciar claramente el cráneo de una persona asiática, de una persona africana, de una persona europea. Yo en principio creo que es difícil. Pero es que además hoy si queremos ser concluyentes, y bueno, eso es un cambio radical entre el momento en el que se producían esas clases que son objeto de esta colección y el momento actual, es el desarrollo de las técnicas moleculares. Es que si hoy queremos saber cuál es la procedencia de un individuo, tenemos otras evidencias diferentes que estudiar. Es el material molecular, si es que tenemos la suerte de que haya algo de material molecular que se haya podido preservar en los esqueletos, que cada vez las técnicas mejoran y cada vez es menos difícil, no voy a decir más sencillo, menos difícil aislar material molecular de unos rostros.
a día de hoy, ¿cuál sería el rango de antigüedad de un resto óseo para que con ciertas garantías pudiéramos extraer información genética? Bueno, pues me permito decir la fecha del vídeo. Hoy estamos a finales de noviembre de 2019. Este mismo mes se ha publicado el estudio de material molecular aislado de un diente no humano con 1,7 millones. Los humanos que yo tengo ahora mismo en la cabeza, los humanos más antiguos de los que se ha conseguido extraer material molecular son los de la cima de los huesos de Atapuerca, que pueden estar rondando por encima de los 400.000 años. El fémur 13, que ha pasado un poco a la historia por ser el resto más antiguo humano hasta el momento del que se ha aislado material molecular. Con la mejora de las técnicas, evidentemente, dentro de no mucho, conseguiremos que ese hito que se ha conseguido ahora sobre otra especie, que es 1,7 millones de años, se pueda aplicar también al linaje de los humanos. En este caso concreto serviría para la determinación del sexo, porque tenemos claramente cromosomas diferentes. Para otros aspectos de los que hemos hablado, como la edad... La edad no tiene ninguna influencia en material molecular. La edad la vamos a tener que seguir utilizando las pistas de la maduración del esqueleto o la degeneración o la edad de los elementos, pero no, la estimación de la edad de muerte evidentemente en el material molecular no, pero el origen geográfico sí, porque probablemente haya ciertas características que, igual que proyectos como el Genographic que estudian en población actual, pues se puedan estudiar a través del material que se logra aislar de este tipo de restos. O sea que en principio estás tranquilo de momento que en los próximos años la genética no va a desbancar enteramente estudios. Sí, va a desbancar, vamos. La genética va a proporcionar evidencias tan sólidas en algunos de los campos de investigación que hoy se hacen desde el punto de vista macroscópico, que no voy a decir que nos dejen sin trabajo, pero que sí nos van a dar otro aire diferente a esta disciplina. Yo alguna vez imparto algún curso para gente que se mueve alrededor del mundo de la genética y siempre digo lo mismo. Hace 20 años pensábamos que nos iban a dejar sin trabajo. Hoy hemos visto que hay unas complicaciones técnicas, evidentemente, que hacen que esas esperanzas que había tan rápidas en el momento no sean tan fáciles de conseguir, pero sí, yo estoy seguro que dentro de unos años se utilizarán test genéticos y no análisis probabilísticos para conocer si un esqueleto pertenece a un hombre o a una mujer, sin ninguna duda. Y entonces obtendremos ese resultado cierto. Será una realidad, no será una estimación, ni será una aproximación, ni será probabilístico, será una realidad. Estaremos 100% seguros si el señor que tenemos delante es XX o XY.